Bienvenidos una vez más a Atáscate Esta. Yo soy DJ Marvino Mix y comenzamos. Hola, chaquetitos. Ahora cambiamos un poquito la dinámica porque no estábamos muriendo por introducir mi programa. Por hacer una introducción introductoria. Entonces, soy DJ Yanubis. Aizen Souske. Y yo soy DJ Pingüino Mix y esto es Atáscate Esta. Y estamos aquí en su sección de Cigarrito al Aire y vamos a hablar un tema muy, muy, muy importante, el cual voy a dedicar a un primo que tengo en el cielo. Y no es piloto aviador, no mames. No mames. Bueno, fuera, cabrón, ¿no? Vamos a hablar un poco de la gente que hace colecciones o que colecciona jotas, objetos. ¿Qué dijo? Jotas. ¿Qué chingados es eso? Luego te explico, no preguntes. Es un chiste local todavía. Es sí, muy local. Muy local. Porque... ¿No? Y empecemos. ¿Alguna vez ha coleccionado algo, señor? No, claro, miren, antes que nada, banda. Pokémon no cuentan como colección. No, claro que sí. Sí, claro que sí. La colección. Sáncano. Yo, bueno, De entrada, ¿qué es colección? No, hay que hacer una colección. ¿A qué llama usted colección? ¿Voy yo? ¿A qué se refiere el término coleccionar? Para mí, coleccionar. Verbo, ¿no? Adjetivo. Significa. Del adverbio. Significa. Ya estoy ebrio. Ponerle un valor subjetivo a un objeto. Objeto, animal o... Bueno, no, pues, bueno, sí, igual hay coleccionistas hasta de lo más raro de personas, sí, ¿no? Sí, de hecho. Muy subjetivo, o sea, que le recuerda algo a la niñez, a un momento en específico, etc, etc. En mi caso, banda, yo tuve la Por fortuna... Por los que no saben cuál es su caso, es el de carnitas. Yo tuve la fortuna de haber nacido en la época donde... las grandes series de anime estaban en su apogeo, ¿no? Dígase Sailor Moon, dígase Supercampeones. Exactamente, Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh, todo eso, ¿no? Estaban en su más grande apogeo. Pokémon de Yu-Gi-Oh. No, bueno, es que son del 95, ¿eh? O sea, yo era niño, ¿no? Bueno, usted ya era un poquito más grande. Lo que pasa es que usted ya está más veterano, señor. A ver, pero, ¿viste Caballeros del Zodíaco? Más o menos. ¿Viste Sailor Moon? Sí. ¿Viste Supercampeones? Más o menos. ¿Viste Candy Candy? No. ¿Heidi? No. Entonces sí está veterano, señor. Yo no las vi. Yo dije que las vi. Yo nada más me acuerdo de esas. Ah, chica. No, bueno. Esta colección que yo tengo, y la comparto con toda la banda, es porque esta serie de alguna u otra forma marcó mi vida, ¿no? Vivía y dormía y me... casi casi chaqueteaba con lo que son dos cosas, o sea, Dragon Ball y Pokémon. En el caso de Dragon Ball, para aquellos que sean un poquito veteranos, ¿no? Se han de acordar de aquellos álbumes que salieron de las estampitas de Dragon Ball. Eran fenomenales, era un fenómeno. No manches, yo el único álbum que he llenado es el de Brasil, güey. No, pero se debe de acordar de este álbum. No se haga el joven, ya tenemos barba. Sí. Deje al chaborruco. Yo me eché Just for Chile Bandido, güey. No, bueno, el chiste está, es que yo coleccionaba todos esos álbumes por la simple y sencilla razón de que en mi infancia, pues yo era un chico pues que sufría de bullying, ¿no? Entonces mi más grande ilusión era transformarme en un Saiyajin. Y chingarme a toda la banda, ¿no? Y me encantaban esos álbumes. Yo recuerdo pedirle a mi papá, en ese entonces costaban los putos sobrecitos un varo. A mí me daban 2 pesos. Bueno, dos o un peso. A mí me daban 50 varos, güey. Pues, ¿qué chingados cagaba o qué? Bueno, el chiste está en que toda la banda, me acuerdo llegando al colegio. Al colegio, o sea, el college, a los que fueron de escuela de bueno, la primaria, ¿no? Intercambiando, eso era fenomenal, porque sí, no había... Llegabas, o sea, antes de,
De que llegara el maestro. Exactamente. Ya. Oye, yo tengo esta repetida, ¿no? Y coleccioné recreo, todos los álbumes. Y luego a negociar, ¿no? A negociar. Y todo, ¿no? También, yo soy un gran fan de Pokémon. Y desde niño, en cuanto los vi salir, todavía me acuerdo de ese comercial, el primero que hubo de Pokémon de los juguetes. ¿En el Canal 5? En el Canal 5. Dije, yo quiero tener toda la colección. No lo he logrado, pero he tenido los Pokémon que más he querido hasta el momento. Tienen un valor muy, muy grande y subjetivo porque fueron una... Es para todos, la niñez, no... a pesar de ser víctimas de bullying, ¿no? La niñez es una parte... Que no debes de perder nunca. Es una parte, híjole, o sea, es lo que te define hoy en día, ¿no? Y la verdad, esta colección que tengo tiene un valor subjetivo, sentimental, ¿no? Increíble. Muchas veces me llegaron a robar piezas, ¿sí? De juguetes, y no las he vuelto a ver, no las he vuelto a recuperar. Por cierto, un pinche locutor de este programa me robó mi tercera colección, por eso ya no la tengo. Era de Yelocos Coca-Cola. Bien. Ese locutor no está aquí hoy en día, pero fue un día bastante triste para mí, porque también tenían un valor sentimental muy alto. ¿Qué? ¿Yelocos qué? Yelocos Coca-Cola. Cuarta pendejada del día. No me interesa, es la colección. ¿Yelocos de quién? Pero así es, banda, la colección es el vestigio que te queda de niño. Es un vestigio importante. Que no se puede perder, man. No, y todos hemos coleccionado. ¿Usted, señor, qué ha coleccionado? Los tazos de los Looney Tunes. ¿Todavía los tiene? No, pero los coleccioné algún día. Es que los perdí. ¿Es donde te das cuenta que el locutor es veterano. No, no, a mí te los tazos de los Looney Tunes, güey. Los tazos de mi hermana conectó. Ah, pero a usted le tocó la primera generación. ¿Por eso? Sí. Ya después salieron los megatazos. Ahí es donde te das cuenta. Los putazos. Los tazos de Winnie Pooh, señor. Así no se dice. Si va a quemar el chiste, quémelo bien. Oiga, yo hablando, nada más haciendo un paréntesis. Me acaban de informar. ¿Se acuerda de esa colección de las tarjetas de Pepsi? De todos los Marvel o DC, no, o no sé qué eran. Viejo, no, ¿cómo no se va a acordar? No, es que eso sí ya es muy viejo. Ah, no, sí, le tocó a mi hermano. Y aparte eran más difíciles de conseguir. Esas tarjetas, ¿sabe cuánto valen hoy en día si usted tiene una por ahí guardada? Por muy, muy arrugada que esté. ¿Cuánto valen? No, salen, o sea, bueno, el rango está entre los 200 a los 1000 pesos. No, ¿y si tienes toda la colección? Muchísimo. Yo tengo, creo que una. Es tengo que encontrarla. Aparte, esas cosas estaban difíciles de conseguir. O sea, tenías que consumir el producto. Ajá. Y después, bueno, canjear tenías que consumir tapas, como, ¿no? Cinco productos, canjearlos y dar un paro todavía. Pero no en la tienda, güey. Tenías que esperar el pinche tenías camión. Que ir cazando los camioncitos, güey. Sí. Y que te lo. Y una vez que lo cazaron, que lo tuvieran, güey. Porque, no, güey, ¿qué crees? Ya no lo tenemos. Ya no. Se nos acabó. Sí. Entonces sí le alcanzó la colección a usted. No, pero me acuerdo más o menos que era así. Sí, vamos con los. Sí, en serio. Con los de una panadería famosa. ¿Cuáles eran? Los de Marvel. Ah, sí, los de Marvel. Los de Marvel. Siempre salió, siempre. Más. Era más para acá, que no lo crea. No, a lo que yo iba es que los tazos, güey, tenían una. Como que una idea así, como que muy subliminal. Porque te. Que, o sea, era como una adicción al juego, ¿no? Ya no tanto comprar las papitas para comerte, sino compras las papitas, sacas el pinche tazo y las pinches papas ahí se quedan, güey. Las vendías. Entonces tú llegabas y te juntabas. Tengo tres tazos, cabrón. Y lo juntabas la pinche montañita esa. Y órale, y el que lograbas voltear, güey, así jugábamos. Lo volteabas, güey, te quedabas con ellos, güey. Y sacabas, no, güey, este güey, el correcaminos. A nadie lo tiene, güey. Todos iban sobre ese, güey. Lo poníamos hasta ¿Te abajo. Te puedo apostar para... que una de mis carnalas que va a estar escuchando el programa se va a acordar de eso. Sí. Entonces sí estás veterano, güey. A ver, ¿de qué se trata esta sección? ¿De veteranía o de colección? Me dicen el veterano. Veterano, veterano. No, nada más quería llegar a...
Yo, en cierta parte, nosotros todos somos coleccionistas. Claro. Puedes coleccionar ropa, puedes coleccionar, no sé, zapatillas, puedes coleccionar En mi caso, ¿no? Que yo he llegado a coleccionar animales, he llegado a coleccionar, inclusive, por eso no lo puedo decir al aire, y tengo una colección de cubos Rubik, ¿no? Sí, así es. Yo, en mi caso, tengo lo que podría decir de colección. Por cierto, dentro de esa colección hay una prenda de una de sus primas. ¿De sus primas? No, ¿de quién sabe quién, carnal? De las primas de un güey. No, yo en mi caso, yo colecciono series. ¿De qué serán? De anime. No mames, que pornos, güey. No, de anime. Porque no hay series pornos, esas son películas. Creo que hay series pornos. ¿Ah, sí? Puta madre. No, bueno, pero bueno, usted les da un valor muy subjetivo a esas. Quien quiera recomendaciones de series pornos, mándenos su correo. Subjetivo es el valor que cada persona le imprime a un objeto. Yo no le puedo poner un valor a sus tazos. Ahora, si a usted se le pierde una figura de Pokémon, la más querida, por ejemplo, llega ahorita a su casa, se le pierde esa, la encuentra. Porque no se duerme usted sin antes verla. Y de repente no la encuentra, ¿qué hace? No, me pongo mal, me pongo triste. Y entonces que se pudra el tamal. Yo podría perder una serie, pero sé que voy a ir a Tepito, invierto módicos 8 pesos y la recupero, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pero la mía es más complicada. Pero si pierdo toda mi caja de colección que tengo, pues ahí sí, 8 pesos se convierten en... Creo que tiene una colección un poquito barata, ¿no? Güey, yo si pierdo un cubo, estamos hablando de algo de dinero, ¿no? Sí, por claro. Eso, o sea, pero no estamos hablando de los valores de la colección, o sea, todos... Realmente, es el valor monetario, sino el valor de este... Sentimental, o sea, y de lo que te deja, ¿no? Es. Realmente la colección, ¿no? Así es. Porque si todas las colecciones te deben de dejar algún aprendizaje, ¿no? Claro. Déjate de eso. Porque, ¿sí? De hecho debe de ser así, ¿no? Y déjate de eso. De que yo y por supuesto debe de haber algo de por medio, ¿no? Yo que podría perder al diente. Yo podría perder un disco. No me afecta. Pero déjate de eso. Más del valor monetario, digas, que tú decías. Pierdo toda una caja. Ahora, bueno, supongamos que tenga el dinero para comprarlo. Ahora, ¿cuáles compraste? ¿Cuáles tenías ahí? Bueno, aplique las que yo he estado aplicando, ¿no? Yo estoy metiendo todo en un stock en la computadora y todo ese stock lo tengo ya respaldado en una memoria y en un disco duro y en un CD. Fíjate que no planeo. Y eso es... No, es que si les digo... Yo no puedo hacer respaldo. Si les digo mis intenciones, me van a decir, pinche viejo. Así que mejor no les digo mis intenciones que te diga. Dilas. ¿Ya qué más da? No, ya te dijeron pues veterano. Pues es que tenía planeado, porque lógicamente si tengo una caja de series, no es que las tengo de un año para acá, ¿verdad? Obviamente. Entonces, tenía planeado decir, pues ahora ya va, vamos a ver las series, no las boto ni nada, ni las regalo ni nada, las voy a guardar para que en el futuro, o sea, pensar todo lo que hay ahorita, pues diga, pues órale, me guardo un DVD, lo saco y, mira, Candy, vamos a ver Candy, que ya tiene un buen que no la veo, ¿no? Y tenerla ahí guardada. Así es. Pero sin embargo, ahí tengo la... Tú me puedes decir, no, pues, préstame esta, ¿no? Préstame la otra. Te la presto, güey. Pero la regreso. Yo me la presto y me la recta. Señor pingüino. ¿Sí? Sí. ¿Y usted qué anda con sus cubos? Ahí andan. Mira, lo importante de la colección realmente es que te deje algún mensaje, ¿no? En tu caso, bueno, te recuerda mucho lo que es tu niñez. En tu caso, bueno, es tu forma de estar, ¿no? Realmente de salir de tu realidad. En el mío, los cubos es una forma de salirme de la realidad y desconectarme del mundo inmensamente, ¿no? El resolver algún cubo es algo bueno. Genial. Hasta el grillo se quejó, pero en fin, ¿no? E inclusive podríamos decir que yo no solo colecciono cubos, ¿no? Tengo varias colecciones dentro de este cuarto que mucha gente dirá, qué pedo, eso sí es raro, ¿no? No, y colección, sabe, de tornillos. ¿Sabe qué más duele? ¿Nunca has visto eso? Que la gente luego colecciona los tornillos. Sí.
mi padre y mi abuelo, que en paz descanse, iban por la calle y era de, hay un tornillo. Digo, en algún momento te sirven los pinches tornillos, güey, porque no mames, ¿no? O sea. Y fíjense que usted tocó un tema muy sensible de, por ejemplo, la adquisición más valiosa, ¿no? La que más deseó, ¿no? En mi caso, sí la conseguí. A ver, ¿no? De todos sus Pokémones, ¿cuál es el que, si lo pierde, le duele? Me duele. Es un Pokémon que se llama Raikou. Es un perro legendario. Ah, pensé que era Raichu. No, Raikou. La tercera evolución de Pikachu. Bueno, sí. Ese ¿cómo? Raikou. Raikou. Ajá. Es un Pokémon legendario, ¿no? Es un Pokémon legendario, es un perro. Ajá, que con cola de fuego, ¿no? No, con cola de rayo. Ah, ándale, sí. Azul. Celeste. No, amarillo. Parece tigre. El señor es daltónico. El azul es Suicune. Ah, ya, ya. En ese caso, no sé qué llegará a ser si se me perdiera. Te lo juro, o sea, ese es el que más cuido. Es que ese es el problema con sus colecciones. Sus colecciones no son de, ay, se me pierde y yo ahorita encargo uno. En mi colección, por ejemplo, de los cubos, se me llega a perder uno, me va a doler porque salen caros. Pero yo sé que un clic y sin pedos, ¿no? Es así de... Y ya, ¿no? Sin pedos. No, la mía, por ejemplo, es la serie de los caballeros. En español. Esa, si la pierde, le duele. Sí. Porque fíjate que ya está editada. Como que fue editada solamente para mí, ¿no? Entonces yo siento que si se llega a perder, lo podría comprar. No, fíjese que este Pokémon no que yo conseguí, igual. ¿Dónde cree que lo conseguí? En la Brickil Pagas. No, te lo consiguió en el país vecino. Uh-huh. Me estaba esperando, justamente. Fui a una juguetería de allá y empecé a ver que estaban. Y entonces fui moviendo y dije, ay, ojalá este. Y en donde vi color amarillo, ese era. Y no lo solté. ¿Y cuántos módicos dólares le costó? En ese entonces costó $10. Oh. Ganga, ¿no? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto lo cotiza hoy? ¿Sabe aquí usted en cuál fue? O sea, ¿sabe cuál? Bueno, de niño yo tenía un sueño y era encontrarme una canasta llena de Pokémon a muy bajo costo. Pues sí se hizo realidad mi sueño porque la primera vez que yo fui al país vecino había una japonesa que vendía esos ya abiertos, pero estaban en una canasta. Uh-huh. O sea, lo único que usted tenía que hacer era buscar su Pokémon y agarrarse un chingo. Estaban a 25 centavos de dólar. ¿Y se llevó toda la canasta? No, pues no tenía mucho, ¿verdad? Pero me llevé varios. Así está. Pero así es, banda. La colección es la conexión con su niñez. Es como huevo, conexión, ¿no? Con tu niñez, sí, es cierto. Y eso va marcando tu personalidad. No, pues bueno, vamos a dejar esto por esta semanita. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy DJ Pingüino Mix. DJ Janubis. Ay, Sensosuke. Y esto fue Atáscate Esta. Y está muy caliente este té, ¿no? A huevo. Nos vemos, chaquetos.